Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de, eh, de estos tres eh, eh, vehículos eh, de los años 80 y 90 que apenas no tienen kilometraje. Y bueno, se trata de una máquina eh, Mercedes, otras tres eh, máquinas Lamborghini. Y una máquina Lotus, todos ellos poseen un, un estado de, de conservación totalmente eh, excepcional. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Eh, bueno, es eh, muy eh, difícil re reunir a cinco eh, máquinas que son joyas automovilísticas de finales de los años eh, 1980 y principios de los 1990. Pero más complicado aún es encontrarse con un quinteto formado por unos integrantes que poseen, unas, eh, eh, que poseen mejores condiciones y con un kilometraje y que, y que además posean un kilometraje sumamente bajo. Bueno, como si recién han salido del concesionario o como si recién han salido de la planta de producción. Y bueno. Ahora cualquier amante de los automóviles que tenga una buena cuenta bancaria eh, va a tener la una suerte única de eh, adquirir esta colección de cinco máquinas automotrices europeas de ensueño. Bueno, como sabemos, un concesionario, automo un concesionario automotriz llamado Curated, eh, ubicado en la ciudad estadounidense miami es el encargado de encontrar eh, una un, un dueño para estos para estas cinco eh, máquinas eh, a, estas cinco joyas máquinas del mundo del motor cuyo nombre es, cuyos, eh, cuyo, cuyo nombre de estos mismos modelos son los siguientes eh, un mercedes 560 ccmg un Lamborghini eh, Jalpa, un Lamborghini LM002 América, un Lamborghini Countach eh, 25 Aniversario y un Lotus Esprit eh, X180R. Como sabemos, los miembros de este, de este quinteto de, de automóviles pertenecen a un mismo dueño que los eh, custodió durante todos estos años y ahora se están vendiendo por separado, eh, cada uno con especificaciones y decoraciones de, de planta únicas. Bueno, eh, el, primero, el primero de ellos es uno de los. Es una de las máquinas Mercedes. Hecha con el sello AMG eh, más icónico que jamás hayan fabricado. Además, es, poten es potencialmente eh, la unidad más eh, documentada y mejor preservada de, los, eh, de todos los 6 eh, eh, litros AMG que existen en el mundo. Se adquirió, eh, se adquirió como nuevo en el año 1987 con una pintura exterior eh, con color negro. Eh, llantas Penta, eh, un kit de carrocería específico y un, eh, y un bloque eh, de 6 litros tipo V8 debajo de su capó que, tenía, que tiene como potencia eh, 385 caballos y, y la conversión a las especificaciones TMG fueron realizadas precisamente en el estado eh, también de Estados Unidos, Illinois. Illinois eh, eh, precisamente en Classic Motor, eh, precisamente en, un, en una sucursal de Classic Motor en, en la ciudad de, este, del, del, de dicho estado estadounidense, Westmont. La colección también eh, incluye tres icónicas máquinas eh, de la marca Lamborghini que también eh, poseen un, un kilometraje muy bajo. El Jalpa, por ejemplo, eh, se corresponde con una unidad que salió de la, de la planta de producción en el año 1988 y se cree que este es el último ejemplar producido para el mercado norteamericano y, la única, y, y es la única en poseer ese color negro, negro sobre negro con llantas Silhouette opcionales con color blanco además este, este automóvil todavía, tiene, todavía sigue calzando eh, sus neumáticos originales Pirelli eh, modelo P7R y su, odómetro, eh, a, y, y su odómetro tiene apenas registrado 3.200 eh, millas es decir lo que equivale a 5.150 kilómetros bueno como sabemos, eh, bueno, eh, la, por su parte, la máquina, la máquina todoterreno LM001 América 1990 es una de las 60 unidades producidas en todo el mundo y, luz, y posee una pintura blanca blanco, perlato eh, con, un, eh, con una sección interior rematado con cuero eh, en color rojo. Eh, que aún posee que todavía posee las fundas plásticas de los asientos y el llavero de fábrica sus neumáticos son también los, eh, los originales y, bajo su, y debajo de su capó eh, sigue, sigue posey, poseyendo el bloque tipo B12 de aspiración natural y, y solamente dio y solamente eh, circuló Circuló haciendo dos mil dos, no, 1.200 millas, lo que equivale a 1930 kilómetros durante todo este tiempo. En cuanto al Countach 25 aniversario, eh, se trata precisamente de un ejemplar del año 1989. Cuyo interior eh, aún huele como nuevo. Y todos los contornos y espumas eh, eh, pues están eh, eh, se encuentran en excelentes condiciones. Bueno, como sabemos, esta máquina deportiva italiana tiene. Eh, eh, tiene registrado 2000, eh, 2.600 millas, eh, lo que equivale a 4.185 kilómetros. Bueno, y por último, y la máquina más exclusiva de todas estas es un Lotus de, del año 1991, del cual solamente se produjeron. Eh, 20 ejemplares. Bueno, como sabemos, la marca automotriz británica tuvo que homologar veintena, esta veintena de unidades para poder competir en, eh, en, la, competic en la competición norteamericana eh, automovilística IMSA Supercar. Eh, este Sprint este eh, X180R fue el último. El último automóvil de carreras eh, en producción. con una. que poseía una, un, que poseía una jaula antivuelco integral. que eh, fue completamente legal para eh, circular eh, por la ciudad. Bueno, en su odómetro apenas eh, está, eh, tiene registrado. 499 millas. lo que equivale a. Eh, 803 kilómetros. Y por lo que su motor turbo alimentado de 4 cilindros y 2 litros eh, todavía, se, todavía se mantiene con su, con su potencia original de 290 cv Bueno, y esto es lo que dijo en Curate John Temer, el encargado del concesionario que vende estas máquinas. Estos sobresalientes ejemplares representan algunos de los automóviles más emblemáticos de la década de 1980 y 1990, en posiblemente las mejores condiciones y estado de conservación que hemos visto. No solo están en condiciones increíbles, sino que están equipados con herramientas originales, libros de registro, manuales y más. Es un verdadero honor representar automóviles de este calibre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera chavo.